El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, aseguró hoy que su cartera tiene la decisión política de que haya temporada de verano, aunque aclaró que será una temporada distinta, con muchos cuidados, en el contexto de pandemia de coronavirus. Lamens indicó que el ministerio que encabeza escuchó a los que saben de salud y luego tomó la decisión política de que haya temporada, ya que sería durísimo el impacto de no tenerla. El funcionario dijo que imagina una temporada distinta en la que no se verán las fotos de las playas repletas y personas una al lado de la otra. En este sentido, adelantó que se lanzará en los próximos días un programa para estimular el turismo interno, que implica una devolución del 50% del monto gastado. Si una persona quiere viajar el año que viene y saca su paquete turístico entre octubre y diciembre, le vamos a devolver el 50% a través de una tarjeta del Banco Nación. Al analizar el impacto de coronavirus sobre el sector turístico, Lamens indicó que el año pasado el sector generó divisas por 6.000 millones de dólares en Argentina y este año se llegará a los 1.500 millones, pero porque tuvimos un buen arranque en enero y febrero. Consultado sobre los viajes de egresados, el ministro manifestó que la dependencia que dirige está sacando una reglamentación que contempla la reprogramación por 12 meses, mientras que quien decida no hacer el viaje tendrá un reintegro.